Arratsaldeon Durango eta inguruko herri guztietatik etorri sarien guztizoi. Eta arratsaldeon emon gurotze gaur bereziki hemen didabil neskatu bat ondino ez dut ikusi, urte bete deko, ondino ez dut ikusi berbetan, baina lepo galier responsabilidade ondi zeukingo dau. Zebera izango da, Patagoniako lehen euskaldun zarra. Ongi etorri Durengora Lur, ongi etorri. Eta gora gure euskal diaspora. Zean zauzi, ondo, hemen euskiteen da ederra, ez? Egune polite, bai ba. Ikustu zuen montaje hau ez da, zenbat argi eta kolore eta birbiz eta ez da, batu eiten zaitu ez da, eta holako berotasune emoten dau. Baina askoz be koloretsu haue, askoz be brillanti haue da, askoz be batu haue da, hemendik ikusten doten hau. Eta zuen, zuek emoten do zuen berotasune, askoz be gozu haue da. Gora zuek, gora Euskal Herria Bildu! Gaur, konbidatu ilustriek deku zemen Durengon, Arnaldo Otegi, etxeko eda bera, baina Kataluniatik etorri jakuzan Uriol Junqueras eta Gabriel Rufián. Ongi etorri Durengora irudol. Hemen gure arteko komunikazioa egon deiten eta edukazioa azteko zeuen baimenaz, aurkeztuen gozaituet. Kataluniatik etorri diesan lagunoi esango ziren nortzu zarien, nortzu garen. Gureko neukena baino gehiago behin goterderaz, baina horrek ba, bueno, gure arteko komunikazioa erreztuko da belakoen nau, eta bueno, uste gaurre justifikaute gongo dala. Como decía en euskera, y para que haya una comunicación y por educación, voy a empezar por presentaros a nuestra comunidad, a la gente de Durango. Y voy a empezar con una frase que es súper manida, pero el caso es que aquí en Durango es literal, porque aunque no me atrevo a señalar a personas concretas, estas sí que son las nietas de las brujas que no pudieron quemar, las nietas de la herejía de Durango. Las nietas de la herejía de Durango, que de quienes hace 600 años cuestionaron el orden religioso, político y social, y que la Inquisición no pudo quemar como quemó a otras allí, aquí cerca, en el pórtico de Santa María. Estas personas, Uriol, Rufián, también son las hijas, los nietos de quienes sufrieron y sobrevivieron al bombardeo de los fascistas en el 37, de quienes soportaron 40 años de dictadura franquista y que resistieron, pero que además de resistir, avanzaron. Crearon la Ikastola Gurutziaga, la Feria de Durango, porque no solo era resistir, también era ir hacia adelante, crecer. Esa es esta gente, esa es nuestra gente. Gente de Durango, de siempre, pero también gente de otros pueblos del resto de la comarca. Gente venida también de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, de Palencia. Gente que ahora viene de África, de Sudamérica. Eso es Durango, gente trabajadora. Gente que trabaja en la automoción, en Osakidetza, en las residencias, en la fundición. Maestras, comerciantes, autónomos, cooperativistas. Gente que ahora es pensionista. Pero Durango también es el pueblo que aún tiene presas y presos en las cárceles, pero que conseguirá que vuelvan a casa. ¡Aupa Jita! ¡Aupa Lola, Guille, Itziar, Gorka, Josu eta Jurdan! Y este es, además de todo eso, el pueblo de Durango que el 28 de mayo
dijo que quería una alcaldesa de izquierdas y soberanista y no una que abrazase los votos de los cuarteles. Hau da Durango arrotzen nauen, arrotzen gaituen errize, maite dugun errize, zainu gure dugun gure errize. Hau da geure komunidadie. Eta puntu honetara ailegaute gaur pertsona bi ekarri gure duaz gogora. Txata eta Jose Mari Bilbao. Eskerrak emon gure duaz eurekin ikasiko guztizen gaitik. Mozu handi bana dauzen lekuen dauzela. Esta gente que veis además es gente maja, bastante maja, muy maja, vamos a decir. Pero ojo, no os confundáis, porque también es gente muy exigente, no se conforman, no. Y nos van a pedir que estemos fuertes en Madrid para parar a la extrema derecha y a la derecha extrema, para que trabajemos duro y sigamos consiguiendo avances como en estos 4 años. Pues bien, esto es Durango, resumidamente, hau da Durango, gure Durango. Maiatzaren 28an, durangarrek eta Hego Euskal Herrian jendearen gehiengoak eskerreko independentismoarengan jarri zuen konfiantza. Politika egiteko dugun modugatik, jendearen bizitzak hobetzeko egiten dugun lanagatik eta batez ere berbakoak garelako. Hitza daukagu guk. Hitza dugu eta printzipio eta balore argiak ere bai. Euskal Herria Bildurengatik bada, eskuin espainolak ez du ez protagonismorik, ez erabakimenik izango. Horregaitik, uztailaren 23an, konfiantzaren, ziurtasunaren eta egiaren botoa da Euskal Herria Bildurena. Eskubide eta askatasun gehiago eskuratuko eta defendatuko dituena eta Euskal Herritarren mandatuari utzik egingo ez diona. El 28 de mayo, las y los durangarras, como la mayoría de la gente en Hego Euskal Herria, depositasteis vuestra confianza en el independentismo de izquierdas. Por nuestra forma de hacer política, por el trabajo que realizamos para mejorar la vida de la gente y sobre todo, porque tenemos palabra. Tenemos palabra, principios y valores claros. Si es por Euskal Herria Bildu, la derecha española no tendrá protagonismo ni poder de decisión. Por eso, el 23 de julio, el de Euskal Herria Bildu es el voto de la confianza, de la certeza y de la palabra. El que va a conseguir y defender más derechos y más libertades y el que no va a fallar al mandato de vascas y vascos. Verás, ánimo. Animo, dice, barriro engu, maietzien, 28an, hemen Durengon, eta Durengon bakarrik ez, Durangalde osuen, enginun moduen, inungo zalantza barik, bierdoguleko, eiten dakiguleko, jendiek alan eskatzen dabelako, eta batezbe, Euskal Herrizek merezi dabelako. Eta ganera, eingo dugu barriro, eta ikusi duten bendau Pilar, Pilarrek eiten dabe moduen, irrifar handi bateaz, guri errepublika da, baina batezbe, irripublika dalako. Gora zuek eta gora Euskal Herria Bildu.